Hola amigos, ¿cómo estamos? En esta ocasión vengo a presentarles una revisión de otro Iron Man, pero en esta ocasión es de otro color. ¿Por qué? Lo desconozco, solamente sé que Iron Man tiene muchas armaduras, así que pues me imagino no es extraño. Esta figura, bueno, a mí me gusta mucho el color negro y esta figura pues inmediatamente que la vi la atrapé. Tiene tres colores solamente, igual que las demás: negro, sencillo, un azul agua, un azul cielo, y un azul marino metalizado, y el rojo del reactor del pecho y de los ojos. Bueno, al igual que las demás figuras, este tiene articulaciones limitadas, tales como las rodillas, solamente una articulación en la rodilla, una articulación en la otra. Está muy dura, de hecho, la articulación en las piernas, esta sí la tiene hacia los lados, en forma de TL, DT. También hacia adelante, esta sí tiene la articulación muy, muy bien. Los brazos los pueden mover hacia arriba en 360 grados. Hacia abajo también, hacia arriba y hacia abajo. Me gustan las sombreras de este Iron Man. Las tiene pegadas a la figura. También tiene articulación en los codos. En las muñecas no tiene articulación, eso es lo que no me agrada. Pero sin embargo, pues igual cuidaron el detalle de los propulsores. No. Ay, se me olvidó el nombre. De las cosas que tienen las manos, donde dispara. Ay, perdón. Los repulsores, ya. Es que me confundo. Tiene aquí los propulsores. Los repulsores los tiene en color rojo. Igual esta mano, una tiene en pose como un tanto forzada y esta la tiene en la que conocemos como el disparo, ¿no? Cuando está a punto de disparar. Y pues en la espalda no tiene muchos detalles, de hecho solamente es el color negro y el azul metalizado que tiene esta parte. Es negro, negro, azul metalizado y pues los bajorrelieves y que tiene aquí en la espalda, a mí me gustan mucho. En el cuello también tiene articulación, esta sí está un poquito flojita. Hacia arriba casi no voltea, solamente es hacia los lados, izquierda y derecha, donde puede voltear. Un detalle que pues a mí, digamos, no me agradó del todo es el color rojo. Lo hubieran colocado un poquito más claro, ya que, por ejemplo, si se dan cuenta, los ojos se pierden. O sea, los ojos se pierden en la máscara y solamente se alcanza a distinguir en cierta forma el azul metalizado y el negro. O sea, se pierden en este color oscuro. Si le acerco un poquito más, pues ahí tenemos el rostro. A todos aquellos que consiguen este tipo de figuras, sí les doy un consejo. Yo soy muy exigente en que tengan las figuras cuidadas, detalladas. Y me he dado cuenta que estas figuras de los Avengers, estas figuras de Iron Man, tienen detalles negativos. Tales como el que la máscara tiene una raya, la pintura está mal, en las piernas tienen manchas y si están colocando la pintura, por ejemplo, aquí azul de las piernas, las manchas tienen la pintura, las piernas tienen manchas de pintura azul o otro color que no va, tienen la pintura mal aplicada. Entonces yo sí me he tardado varios minutos considerables intentando encontrar la figura que me deje satisfecho, porque sí, algunas están maltratadas. El empaque ahorita pues de estas figuras no me importa. De hecho, acostumbro mucho cerrar mis figuras, pero en este caso pues no hay problema. Me encanta abrir estas figuras de Iron Man, me fascinaron. Les voy a mostrar el empaque de esta figura. Es el de Avengers. Aquí ya tenemos, ¿no? Dice Ractron Armor Iron Man Mark 6. Esta viene con una arma. Cuando la pachura se aquí se pruébame, se abren las pinzas. Se supone que este misil lo metes a este orificio que está aquí en,
en el el arma que tiene, y cuando tú lo apachurras, al momento que se abren las pinzas, dispara el misil. Pues en este hueco de blister estaba Iron Man, lo que les comento, por ejemplo, aquí tiene esta rotura, esta falta de pintura de cartón que está aquí en el empaque, pero pues no hay problema. De hecho, a mí no me gusta porque está aquí el Hulk, el Capitán América y el Thor. Pues a mí solamente me late Don Iron Man. Pues sabemos que aquí atrás tiene las muestras de cómo podría ser la figura. Levantamos un poquito la cámara. Entonces aquí ya tenemos, como iría. Chicos, no se dejen llevar por la imagen. De hecho, yo saqué la figura. Digo, saqué también con la figura el lanzamisiles. Y aquí, por ejemplo, te muestran que la figura está sosteniendo el cañón, que tiene en esta parte una forma cilíndrica, y por el contrario, no tiene forma cilíndrica el mango de este misil. Y también el segundo problema es que este mango, cuando tú lo colocas, es como si fuera a agarrarlo la mano derecha. Ajá, la mano derecha. Y aquí te muestran que lo puede sostener la mano izquierda. No lo puede sostener la derecha, puesto que, como sabemos, tiene el puño casi cerrado, y la otra, que lo tiene abierto, puede sostenerlo, pero pues no se puede. Y además de eso, aparte de que tiene aquí, digamos, esta pequeña curvatura para colocarle el hombro, pues jamás, por más que dure como una hora colocándoselo, pues no se pudo. Entonces, pues al accesorio, un tache, o sea, no me gustó para nada, pero pues la figura bien fregona. La verdad, a mí me gustó demasiado, me gusta demasiado mi figura de Iron Man nueva. Espero que les agrade. Me despido con esta posición de Iron Man. Si la ven, atrápenla. O espero conseguir otras más. Y ahorita voy a grabar otra revisión de mi otro Iron Man que acabo de atrapar. Cuídense mucho, saludos. Espero que les agrade mi video. Hasta pronto.